Buenas noches con todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a seguir con las clases, ya que ayer tuve un inconveniente y no pudimos dar la clase. Vamos a ver hoy día anatomía de abdomen inferior. Vamos a empezar ya. Bien, como les decía, vamos a ver hoy día anatomía ecográfica de abdomen inferior para completar todo lo que es anatomía y desde mañana vamos a empezar con patología, la patología más importante que hay en la ecografía de abdomen, ¿ya? Entonces, bueno, si hay algún inconveniente o alguna pregunta que quieran hacer, la hacen nomás durante la charla. Ya, a ver. Entonces, bueno, siempre, ¿cuáles son los objetivos? Reconocer estructuras anatómicas del abdomen inferior. Vamos a hacer una valoración ecográfica de estructuras. El contenido, vamos a ver preparación para la ecografía del abdomen inferior, anatomía de vejiga, de próstata, uretra también y algo de anatomía de asas intestinales, porque también es importante valorar las asas intestinales. Bueno, vamos a completar la clase de ayer con los videos, de anteayer que les decía con los videos, porque en la clase de ese día ya no avanzábamos a verlos, ¿ya? Entonces aquí recordemos que vimos hígado, vesícula biliar, páncreas. Entonces, en este caso, vamos a ver unos videos en donde vamos a ir reconociendo estructuras. ¿Sí se está reproduciendo el video? Sí. Ya, perfecto. Entonces empecemos otra vez. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, en este caso vemos el lóbulo del hígado. Estamos en un corte sagital, en donde aquí estamos viendo, bueno, que esto es parte del estómago. Aquí estamos ya viendo, esto es aorta. Ya. Aquí vamos a ver, bueno, aquí estamos con el lóbulo derecho del hígado. Miren, aquí tenemos el lóbulo derecho del hígado, que les decía que el segmento 6 tenía contacto con el riñón. Mire, en este caso tenemos acá el riñoncito en contacto. La ecogenicidad, recuerdan que ya les decía, que es casi parecida a la del... Permiso, permiso. Doc, ¿nos puede decir qué tipo de corte está allí, por favor? Ya, claro. Empecemos. Este, por ejemplo, es un corte sagital, porque miren el vaso cómo está extendido, ¿ya? Miren, aquí este es estómago y aquí vamos páncreas. Se retrocedió otra vez, pero no importa para ver. Aquí estamos con la aorta que les decía y pues ya. Y en este corte es un corte transversal. Miren, porque se lo ve al riñoncito como si le hiciéramos un corte en la mitad. ¿Ya? Entonces, eso es un corte transversal del riñón. Voy a parar para indicarles. Ya, bueno, miren acá, este es el corte, un corte transversal del riñoncito y que se ve también el segmento 6, el lóbulo derecho del hígado, ¿ya? En este caso, también vamos a ver un video del vaso, también vimos si era el vaso. Recordemos cuánto medía también el vaso. ¿Puede buscar los micrófonos, por favor, para que no haya interferencias y nos podamos escuchar bien? Ya, en este caso les decía también que vamos a ver un video del vaso. Recordemos que decíamos más o menos que lo que medía en longitudinal más o menos era de 120 o 12 a 13 centímetros, que era lo normal, ¿ya? Entonces, en este caso, es una ecografía con un corte
Es un corte longitudinal del vaso. Si nosotros vemos todo el vaso, lo recorremos. Aquí tenemos el ilio hepático, el ilio esplénico y tenemos los vasitos. Miren, todo esto es el vaso. La ecogenicidad, recuerdan, parecida al, a la ecogenicidad del hígado. Aquí tenemos un corte transversal, en cambio, o en axial. ¿Ya? Y la relación también con el riñoncito izquierdo, ¿ya? Otra vez, para que vayan viendo cómo se ve, cómo es más las ecogenicidades. Bueno, aquí le ponemos el Doppler color y podemos ver también la arteria y la vena esplénica, el hilo esplénico. Aquí en axial, que les decía, y su relación con los vasos. También tiene relación, recuerden, con el estómago. Entonces, a veces vemos una imagen que está adyacente al vaso y suele ser el estómago que está distendido con líquido. Entonces, suele verse al lado del vaso una imagen así. ¿Ya? Aquí también, aquí en cambio vamos a ver el páncreas. Si recordemos que el páncreas estaba relacionado con la segunda porción del duodeno, ¿no? Era un órgano retroperitoneal. Aquí estamos viendo, miren, el páncreas, la cabeza del páncreas, el cuerpo y parte de la cola, ¿no? Recordemos que como referencia tomamos también la vena esplénica. Aquí tenemos la aorta y aquí está la cava, ¿no? Y miren, aquí esta va a ser la aorta, la porta, perdón, que va a salir, ¿no? Entonces, aquí vemos en toda su extensión el páncreas, la cabeza, cuerpo y la cola. Entonces, nosotros así deberíamos ver el páncreas, ¿ya? Y estaría relacionado también con la parte de acá, que sería las porciones del duodeno, y más acá la porción del hígado, el lóbulo izquierdo del hígado. ¿Ya? Aquí vamos a ver en cambio vesícula biliar. Entonces recordemos ayer que decíamos que era un órgano. Más o menos, ¿me recuerdan la pared de la vesícula cuánto medía normal? Para que nos quede bien claro algunos. Menos de 3 milímetros. Menos de 3 milímetros. Ya, ¿y lo medíamos en qué pared? ¿En la anterior o en la posterior? Anterior. La anterior, ¿no? Entonces, si recordamos que la vesícula tenía un fondo, un cuerpo y un cuello, ¿no es cierto? Que les decía, y estaba en la cara visceral del hígado. Esa era la relación que teníamos de la vesícula biliar. Obviamente que también se relaciona pues con otras estructuras, pero las más importantes son esas. Entonces, mire, en este video, aquí tenemos una vesícula biliar distendida, anecoica por todo el líquido que tiene el fondo, el cuerpo y miren aquí el cuello. La relación que está con la fosa vesicular. ¿Ya? Entonces siempre anecoica porque así tendríamos que siempre ver, ¿no? Porque si ya le vemos diferente, ya es que ya puede tener un pólipo o un lito, ¿ya? Entonces hasta ahí vamos bien con la vesícula. Ya, entonces miren, este en cambio ya es otro corte, es un corte axial, y miren lo que les decía ayer, que podemos ver como variantes anatómicas. Miren estos tabiques, muy diferente a un pólipo, porque son alargados, estos tabiques son alargaditos, y miren, va de extremo a extremo. Entonces, ahí es la diferencia también. Entonces, no vamos a decir que es un pólipo. Hay una relación que podemos describir entre la vena porta y la vesícula, que la podemos ver, o como pueden, aquí dice que es un signo de exclamación que nosotros podemos decir, y miren las relaciones que tenemos, la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco. Ayer les decía que era como un Mickey Mouse, una cabecita de un Mickey Mouse, y esa era la referencia. Entonces, siempre cerca de la vena porta, también está la vesícula biliar. Obviamente que cuando tenemos una vesícula bien distendida, es fácil reconocer estructuras, pero cuando está contraída es cuando hay un poquito de problema. Entonces, miren aquí, la vesícula biliar distendida y vemos acá la vena porta que está. Acá estaría la arteria hepática y hacia arriba, ¿se acuerdan que ayer veíamos que en la parte de arriba estaba el conducto colédoco? Entonces, nosotros así
vamos recorriendo, reconociendo estructuras. Posterior también estaba la vena cava, que ya la habíamos visto también en otros cortes. Miren acá. Miren acá la vena cava, ¿no? Y acá está la aorta, ¿ve? ¿Ya? Entonces, esas son las estructuras. Y más o menos reconocer cómo se ve la vesícula en una ecografía normal. Ya, aquí también la vesícula biliar. Miren esta imagen acá. ¿Qué es esta? ¿Qué les parece? Entonces, miren, esta era la vena porta. ¿Recuerdan que yo les decía que la vena porta nosotros la reconocemos porque tiene una como aumento de cogenicidad en las paredes? Entonces, nosotros vamos reconociendo estructuras por eso. ¿Ya? Entonces, es la vena porta. Son cortes sagitales que tenemos aquí de la vesícula. ¿Ya? Entonces, siempre ir lo normal para poder ver patología. Entonces, miren otra vez, la vesícula biliar distendida, anecoica, con su forma característica. Y aquí tengo yo la vena porta, que luego se va a dividir en derecha y en izquierda, ¿ya? Entonces, siempre ver así, ¿ya? Cuando veamos dentro de esto alguna imagen, ya nos llama la atención, ¿ya? Y igual, pues, miren, en este caso, nosotros vemos aquí en esta imagen, nosotros no vemos dilatado nada más, nosotros lo único que vemos dilatado, no dilatado, que se ve así, es la vena porta, ¿no es cierto? Y por acá también que están las suprahepáticas. La vía biliar intrahepática, ¿cuánto les decía que medía? Hasta 6 milímetros. No, la vía biliar intrahepática. Intrahepática. Menos de 2 milímetros. 2 milímetros. Incluso decía que ni siquiera se puede ver, ¿no? Entonces, miren acá, tenemos una ecografía en un corte sagital. Miren, como no se ve la vía biliar intrahepática. Entonces, en el caso que nosotros empecemos a explorar el hígado y ya veamos la vía biliar intrahepática dilatada, ya nos va a llamar la atención, ¿no? Y vamos a decir, tiene que haber algo está obstruyendo alguna cosa, que puede ser un lito, que puede ser una masa, pues de ahí vamos buscando. Pero ya nos va llamando la atención. Miren la textura del hígado, que es totalmente homogénea, vemos, no vemos ninguna otra cosa aparte de los vasos, ¿ya? Entonces, para recordarles que ayer, que anteayer les decía que siempre cuando nosotros hacemos una ecografía de abdomen, nosotros tenemos que valorar todas las estructuras que más se puedan ver. Ya al último de esta charla también vamos a ver algo de asas intestinales, también importantísima, no porque nos digan, hagan una ecografía de abdomen, solo lo vamos a ver el hígado, repito, la vesícula, el páncreas, el vaso, la vejiga y ya se fue. No, porque también tenemos mesenterio, las asas intestinales, todo se debe ver, ¿ya? Entonces, bueno, yo creo que seguimos, creo que se tenía otro video. Y dígame. Hay una relación que es la relación porta-colédoco, que no me acuerdo en este momento, en cuanto al diámetro. Más o menos el conducto colédoco, recordemos que está hasta 6 milímetros. En cambio, la vena porta, lo normal, es hasta de 12 a 16, más o menos. Entonces, más o menos sería la vena porta, sería el doble del conducto colédoco, lo normal. ¿Ya? Porque una porta que ya disminuye de tamaño también es patológica, pues, pero más o menos esa es la medida, entonces sería casi el doble del conducto colédoco en un paciente normal, eso sería la relación más o menos. Gracias. Ya, en este caso nosotros vamos a ver otro video que en cambio aquí está casi todo en ecografía de abdomen, obviamente que no es completa, pero siempre cada paciente es diferente y en cada paciente nos vamos a demorar tiempos diferentes, ¿no? Entonces, miren, pasamos aquí, entonces, miren, en este caso vemos el hígado, ¿no es cierto? Miren cómo lo medimos, el diámetro que les decía, antero posterior, ¿ya? El óvulo derecho, aquí estamos con la vena cava, inferior debajo, aquí, miren, este es el óvulo izquierdo, del hígado, entonces aquí vamos viendo las estructuras, estamos viendo todo, hacemos un barrido de atrás hacia adelante de todo el hígado, ¿no? Aquí miren las suprahepáticas, esta es la vena porta, miren aquí ya en cambio ya vemos,
¿Ya? Un poquito del riñoncito, ¿no? Entonces, vamos viendo las estructuras, ¿ya? La ecogenicidad del hígado. Aquí las divisiones de las suprahepáticas. Miren cómo se dividía la suprahepática. Ay, miren cómo se dividen las suprahepáticas. Entonces vamos viendo aquí la vena porta, la vesícula biliar, que ya miren aquí en ecoica, como les decía, que tenemos que siempre verla. Aquí está algo, miren esto más ecogénico, es gas dentro de los, eso que se veía atrás, es gas. Aquí tenemos la aorta, esto que es la porta, parte del páncreas, ¿no? Ya. Esta es la vena esplénica. Aquí está, miren la vena esplénica para formar luego la vena porta, ¿no? Estamos en la línea media. Miren, esto es columna vertebral hacia la parte posterior. Recordemos que el páncreas era retroperitoneal, ¿no? Aquí estamos en sagital. Miren cómo... Déjenme retroceder un poquito para que... Ver si les puedo frisar donde yo quería. Miren, esta es la aorta y van a ver cómo va saliendo. Se recuerden que salía el tronco celíaco, las arterias mesentéricas, la arteria mesentérica superior e inferior, ¿no? ¿Ya? Entonces seguimos con la exploración y en este caso después de ver páncreas también terminamos, bueno, con el vaso que ya habíamos visto, todo eso, ¿ya? Entonces, bueno, ya teniendo un recuento de lo que es abdomen superior, no sé si existe alguna pregunta, alguna cosa aparte. A veces yo sé que, a pesar de que se pone videos, todo eso en realidad es cuando no, todavía no se tiene experiencia en ecografía, sí se va a ser complicado al inicio porque no es solo, no es tan así, hay que practicar para poder reconocer estructuras. Lo importante es saber la anatomía normal, como les decía ayer, y saber las ecogenicidades. ¿Qué ecogenicidad yo espero encontrar en cada órgano, ¿no? Si yo ya tengo esa idea de cuáles son las ecogenicidades, se me va a hacer fácil, y saber la anatomía, en dónde está ubicada cada cosa. Entonces, eso en sí es lo más importante, las relaciones también que tienen los órganos. Entonces, como les decía, son temas extensos que nosotros lo que tratamos es de resumir para que se tome lo más importante, lo que va a servir en ecografía, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con vejiga. Doctora, una pregunta. Siga. Considero que las prácticas nos van a ser de mayor utilidad para comprender estas imágenes que acabamos de ver, porque mientras usted nos va explicando, la imagen va un poco más retrasada. Entonces, cuando nos dice estamos viendo el lóbulo izquierdo, en realidad estamos viendo el lóbulo derecho. Entonces, eso puede traer un poco de confusión de los compañeros, sobre todo que no tienen experiencia en imágenes. Entonces, claro. sí es importante que estas imágenes vayan como más pausadas y el puntero vaya específicamente al sitio donde pueda evidenciarse que en realidad es el órgano del cual estamos hablando. Sí, le decía ayer que es un problema de la plataforma, del Microsoft, del Teams, algo así, que es la plataforma, que eso en realidad yo no pongo la plataforma. Entonces, en realidad no es porque nosotros nos demoramos ni nada, sino que es la plataforma. Están esperando para poder cambiar a la plataforma, la otra que es el Zoom. En realidad con ese no se tiene inconvenientes, pero en realidad yo trato de ir explicando lo más pausado posible. Pero es el problema de la plataforma, por más que igual se va retrasando, porque les pasa a todos. No, tampoco es que sea mi internet ni el internet suyo,
sino que es el problema de la plataforma. Ya. En este caso, vamos a seguir con vejiga. Entonces, otro órgano importante también para valoración, y pues la vejiga también, ya habíamos conversado algo, que la vejiga también nos sirve como ventana para nosotros observar alguna estructura, algunas estructuras posteriores. Como la vejiga es un órgano que está llena de líquido, entonces este líquido nos va a permitir que nosotros veamos estructuras posteriores. Entonces, pues, las estructuras que nosotros podemos ver posteriores son en los hombres, es la próstata, las vesículas seminales, y en las mujercitas es todos los órganos pélvicos, que son el útero, los ovarios, trompas, en el caso que si estuvieran con patología, ¿no? Entonces, todos estos vamos observando. Entonces, siempre para hacer un examen de vejiga, siempre tiene que estar con la vejiga llena, ¿no? Obviamente no todos los pacientes pueden hacer eso, porque hay pacientes viejitos o pacientes que tienen algún trastorno renal que no pueden tener muy, muy la vejiga distendida. Entonces, pues siempre debemos nosotros describir que el paciente no puede y todo para que no haya ningún inconveniente. Pero lo ideal es que la vejiga esté llena de líquido para poder hacer el examen. Entonces, nosotros antes de realizar un tipo de exámenes como son, si es una cita programada, le debemos decir al paciente que venga tomando agua para que la vejiga esté distendida y no tengamos ningún problema, porque si la paciente llega con la vejiga vacía, nosotros no vamos a ver. Primero, no vamos a poder valorar vejiga y tampoco vamos a observar ninguna estructura, ¿ya? Entonces, es un órgano importante, pues aquí vemos que es un órgano muscular con forma piramidal cuando está vacía, y aquí le vemos cómo está distendida, ¿no? Tiene una pared superior y dos paredes inferolaterales. Entonces, dos paredes inferolaterales. Los uréteres van a penetrar en los ángulos posterolaterales. Aquí vemos el uréter derecho y el uréter izquierdo que se introducen en la vejiga. Y pues aquí vemos el trígono que forma cuando sale también la uretra. La uretra a nivel del cuello, rodeado por el esfínter uretral, tanto el esfínter uretral que estamos aquí con el interno, ¿no? Entonces, miren, aquí estoy señalando, no sé si está más retrasado ni en dónde estoy, pero ahorita estoy en el esfínter uretral interno. ¿Separada? Entonces, está correcta ahí. Ya, entonces, ¿cómo está relacionada? Pues está, como les había dicho, está relacionada también con las sínfisis del pubis y con la grasa de Retzius. Ya vamos a ver. Entonces, miren aquí, vamos a ver qué tenemos aquí, miren, la vejiga. Esta es una anatomía femenina, ¿no? Para hacer una referencia, pero más o menos ahí vamos a ubicar. Entonces, parte anterior, posterior, ¿ya? Entonces, miren, tenemos la vejiga en un corte sagital, ese sería un corte sagital, ¿ya? Entonces, está ubicada detrás de la pelvis, ¿ya? Detrás de la pelvis o del pubis, detrás de los huesos púbicos y delante de toda la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces decía que los orificios ureterales derecho e izquierdo van a delimitar el trígono junto con la uretra, ¿ya? Entonces, estaba la vejiga dentro de la excavación de la pelvis, delante fijada por el pubis. Por arriba, por el peritoneo parietal y todos los órganos que están adyacentes. Por detrás es diferente tanto en el varón como en la mujer. Entonces, en el varón va a estar por el recto, la próstata y las vesículas seminales. Y en la mujer, como en este caso, está relacionada con la vagina, ¿no es cierto? Por debajo, en la mujercita, está por el perito, la musculatura del perineal, y en cambio por el varón con la próstata, como en este caso, miren, la parte inferior, esto es de una vejiga masculina, con la próstata. Entonces, esas son las relaciones que nosotros tenemos. Entonces, miren cómo está en esta ubicación, nosotros podemos observar todos los órganos que están atrás, ¿no? Entonces, siempre importante distendida.
Entonces, la capacidad más o menos de la vejiga, podríamos decir que es de 800 ml, pero más o menos, o sea, más de 500 a 800. Entonces, aquí tenemos un esquema de cuánto es la capacidad dependiendo de la edad. Entonces, miren, tenemos un paciente de 2 meses en donde la capacidad media es de 15 ml y la máxima de 21. Y en un paciente de 14 años ya tiene una capacidad máxima de 548. Cantando de Dios. ¿Podemos apagar los micrófonos, por favor? ¿Sí? ¿Me escucha? Ya. Yeah. Entonces, en este caso tenemos una, miren aquí, tenemos dos cortes. Entonces, en este caso tenemos la distensión. Miren, toda, se ve toda la vejiga distendida. Recordemos que siempre también en el abdomen inferior nosotros utilizamos para ver el transductor convexo, ¿ya? El de menos frecuencia. ¿Por qué? Porque con esto vamos a ver profundidad. Tenemos piel, tejido celular subcutáneo, los planos musculares y detrás tenemos la vejiga, ¿no? Entonces, miren, tiene que estar bien distendido. ¿Cómo se ve el líquido? Anecogénico. Entonces, siempre que ustedes vean anecogénico, es líquido. Y siempre, ¿cuáles son las cavidades pues, que van a tener en el, normalmente? Pues la vejiga, la vesícula, el estómago. Entonces, ahí vamos a ver los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, si nosotros ya tenemos anecogénico en otro lugar, nos va a llamar la atención, ¿no? Entonces, siempre evaluar tanto en plano sagital como en transversal, como ayer ya habíamos dicho que son todos los órganos, nosotros los vamos a valorar de esa manera. Aquí, miren, tenemos dos cortes, un corte sagital y un corte transversal. Entonces, miren, ayer les decía que tomamos una anteroposterior, una transversa y una longitudinal, que incluso esta línea longitudinal está muy arriba, sería de tomarla desde aquí, ¿sí siguen? Hasta acá, ¿no? Entonces, esas tres líneas las tomamos para sacar el volumen, que normalmente los equipos tienen ya para sacar, miren, acá están las tres distancias y tienen volumen de 194. Perfecto, nosotros con esta vejiga distendida, nosotros podemos observar estructuras. Miren, recorramos toda la pared de la vejiga, vemos con paredes definidas, paredes lisas. La pared de la vejiga no tiene que pasar los 3 milímetros, eso es lo normal. Si nosotros ya empezamos a ver una pared más engrosada, irregular, pues ya nos llama la atención, ¿no? Y pues hay muchas patologías que nos pueden dar esta presentación, como puede ser una cistitis, infecciones de vías urinarias crónicas que nos pueden hacer ver incluso hasta divertículos por la cronicidad de la patología. Entonces, miren, recorremos toda la pared, vemos todo, estamos muy bien con eso. Tenemos todo el líquido, todo es líquido, todo es anecoico, ¿ya? Porque también podemos observar litos, podemos observar sangre, podemos observar ecos internos por infecciones, podemos observar masas, ¿ya? Entonces siempre nosotros debemos ver así, y esto es las características normales, ¿ya? Contenido que dice de vejiga anecoico y puede presentar algunos artefactos por ecos. Pueden observarse las paredes de la entrada a la uretra y de los meatos ureterales. En algunos casos sí, se pueden observar. Entonces, miren acá el esquema que tenemos. Ponemos en axial o en transversal y vemos la vejiga de esta manera, ¿ya? Y ahí hacemos las medidas, antero-posterior, para que no nos olvidemos cómo. Miren, así nos va a salir en la ecografía, dos ventanas para sacar volumen. Entonces, en una transversa, en una corte axial vemos una medida anteroposterior, transversa, y en la otra que ponemos el transductor de la forma sagital o longitudinal, y ya podemos hacer la medida. Miren, esta es más real, esta medida. Una medida longitudinal. Y ahí sacamos el volumen. Así se saca de todos los órganos o de todo lo que nosotros necesitamos sacar, sacamos volumen de esta manera, poniendo en dos ventanas, ¿ya?
Entonces, ¿aquí qué dice? Se mide el volumen vesical empleando la fórmula que es longitud por ancho por altura por 0.53. Siempre nosotros cuando hacemos una valoración de vejiga, tomamos siempre un volumen premiccional. Entonces llega el paciente, nosotros valoramos la vejiga, sacamos un volumen premiccional de cuánto estaba antes de orinar y revisamos próstata, lo que nosotros tengamos que revisar de órganos pélvicos y después le decimos al paciente que vaya a orinar, orina lo que puede, pues regresa, hacemos otra valoración y hacemos un volumen postmiccional para ver cuánto quedó de residuo, ¿ya? Aquí otra imagen en que nosotros sí podemos ver la entrada. Aquí, miren, en estos, no en todos los casos se pueden ver así, pues tan bonito, pero en este caso podemos ver la entrada de los meatos ureterales. Y en este caso, miren, acá tenemos una vejiga con paredes lisas, pared no está engrosada, todo definida, y vemos esta imagen que está con Doppler color. Entonces, a esto se refiere con los jets ureterales. ¿Qué quiere decir los jets ureterales? Cada vez que el ureter como llega, va a salir orina, ¿no? Y esto nosotros se traduce como un jet ureteral. Tanto hay un derecho y un izquierdo. ¿Esto nos sirve para qué? Para predecir en el caso de si hubiera obstrucción. Si hubiera una obstrucción, capaz que no tenemos estos jets ureterales, y podemos decir que puede, obviamente con los hallazgos también que tenemos arriba, hidronefrosis, alguna ectasia. Entonces, si nos, también no tenemos los jets, a pesar de que tenemos un momento ahí puesto el transductor con Doppler color, no tenemos, entonces ponemos también jets ureterales negativos. No porque tengamos un jet ureteral negativo vamos a poner, tiene de ley una litiasis, ¿no? Sino que es, nos puede predecir y nos puede ayudar en conjunto para poder hacer un diagnóstico, ¿ya? Entonces, otra vez, les decía, en transversal y ver en longitudinal todo esto. No solo es la vejiga, sino es todos los órganos, tenemos que nosotros verlos en todas las dos, en los dos cortes. Recordemos que las lesiones o algún nódulo, alguna cosa, es verdadero cuando yo las veo en los dos cortes. Si yo veo aquí una lesión y solo la veo en el transversal y cuando yo le pongo en longitudinal no aparece, no es real. Para que sea real, siempre tiene que estar en los dos cortes. ¿Ya? Eso es en cuanto a vejiga. ¿Algún comentario, alguna pregunta de vejiga? Doctora, buenas noches. ¿Y cómo saber cómo medir? ¿Desde dónde medir? La vejiga, ¿de dónde medir? Claro, claro, porque ustedes están indicando que podemos medir, por ejemplo, en el corte longitudinal, podemos medir desde qué parte cogemos la medición hasta qué extremo del otro lado, para tener el volumen. Ya, miren, aquí, por ejemplo, ya teníamos, ¿no es cierto?, un corte transversal primero y longitudinal. Primero tener los dos cortes cuando ya tenemos la vejiga. Entonces, antero posterior desde la pared anterior de la vejiga. Pared anterior hacia la pared posterior en la mitad. Y el transverso igual en la mitad, ¿ya? De derecha a izquierda. Y si vemos aquí, corresponde todo, ocupa todo la vejiga, ¿no? Y en cambio ya en el corte longitudinal, pues nosotros en cambio trazamos una no sería ni transversal, sino sería una diagonal, ¿ya? Y esta sería igual de antero posterior, pero no va así, sino de esta manera puede ir. La ideal es que se tome el diámetro longitudinal, ¿ya? De esta manera, si nosotros tomamos, pero de pared anterior a la pared posterior. Esa es la idea, que corresponde a todo. No debemos estar desde aquí, por ejemplo, hasta acá, no. Ni tampoco salirnos de acá, sino todo lo que vemos anecoico. Desde la pared anterior hacia la pared posterior. Así medimos y así ya sale el volumen normal. No sé si me entendió. Sí, doctora, gracias. Ya. Doctora, una pregunta. Claro. Tal vez, sin utilizar el Doppler, ¿hay algún signo, alguna característica para reconocer la llegada o la unión de los uréteres a la vejiga? La unión, o sea, la unión vemos así, como que ya está una imagencita, puede ser un poquito más ecogénica,
Pero en esto, nosotros incluso, los jets, incluso si en el Doppler, sí se ve cómo van llegando así, y cómo va llegando como un pluja, un chorrito sería, más o menos, ese es un jet, un chorrito de orina que sí la podemos nosotros observar sin Doppler. Nosotros le ponemos más el Doppler para observar adecuadamente, porque como es líquido, le vamos a ver de esa manera también. Ajá, y como tiene a la larga un flujito que justo cuando se lanza el chorrito, pues se ve así. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, otro órgano importante, pues que nosotros también, difícil de ver, ¿no es cierto?, el uréter completo en ecografía. Pues recordemos que el uréter es un órgano retroperitoneal también. Entonces, es difícil valorar, pues, y va desde el polo inferior del riñón, desde la pelvis renal, hacia la vejiga, como ya habíamos reconocido. Entonces, pues, ayer decía también, o anteayer les comentaba, que también nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los exámenes gold estándar para cada estudio. Entonces, nosotros, pues, para valorar uréter, que sí le podemos observar la parte proximal en los casos de que tengamos un paciente óptimo, podemos observar. Pero si nosotros queremos valorar tercio medio, no vamos a poderlo hacer. Nosotros nos guiamos que tenemos algo en uréter por los signos indirectos que nos hace, que nosotros podemos ver en riñón, ¿no? Entonces, bueno, miren acá, entonces vemos los uréteres, un uréter derecho y un uréter izquierdo, que va desde la pelvis renal y llega hacia la vejiga. Son conductos largos de 30 a 34 centímetros y va a llevar la orina desde la pelvis hacia la vejiga. Esto es importante, el diámetro. Tenemos un diámetro de 2 a 8 o a 7 milímetros, más o menos. Ese es el diámetro normal del uréter. Si nosotros tenemos un uréter que mide unos 10 milímetros, ya nos llama la atención y podemos, por esta dilatación del uréter, que podemos decir que hay alguna obstrucción. Entonces, recordemos que si hay alguna obstrucción acá, bueno, ya voy a indicar en otro. Hay algunas estrecheces normales o fisiológicas de los uréteres que a veces suelen, como son estrecheces, a veces los litos se pueden quedar un poco más en esos lugares. ¿Cuáles son? La unión de la pelvis y el uréter arriba, el borde de la pelvis, justo cuando cruza el ilíaco, y cuando entra ya el uréter intravesical. Entonces, como les decía, no siempre se puede ver el uréter. Mire, en este caso, ¿alguien que me describa esta imagen? Y que me diga que se vea normal o está normal. ¿Dónde está el puntero? Esa es una imagen sagital en la que se puede observar al riñón con una dilatación de la pelvis renal y en la posición del lado derecho podemos ver al riñón también con una gran dilatación donde se obstruye el paso, posiblemente ahí está indicado litiasis. Ya, entonces, y el uréter está dilatado, ¿no? Entonces, como dijo el doctor, vemos una imagen de una ecografía en corte axial. Entonces, si recordamos, teníamos que este es el riñoncito, teníamos que esto era corteza, médula y el seno renal. Entonces, si nosotros recordamos ayer, casi no teníamos que dilatado la pelvis, ¿no? No teníamos líquido acá. Entonces, en este caso nosotros tenemos dilatación de la pelvis renal y también de los cálices. Y vamos, como de la pelvis renal sale el uréter, miren cómo tenemos este uréter. Entonces, nosotros tenemos que medirlo de aquí a acá, al uréter. Entonces, obviamente que este uréter está dilatado, porque nosotros no tenemos que ver el uréter dilatado, o sea, ni siquiera en algunos casos no se puede ver el uréter. Entonces, eso sería el tercio proximal, pero miren hasta dónde lo pueden ver, hasta el tercio proximal, y el tercio medio ya se pierde. ¿Por qué? Porque está detrás de intestinos, el intestino tiene gas, y el gas no nos deja ver adecuadamente. Entonces, por eso nosotros no podemos ver el uréter. Entonces, cuando tenemos nosotros ya, en este caso, dilatado, no vemos en esta imagen, no vemos mucho el hito, pues posiblemente esté más abajo el hito. Y en este caso, el gold estándar en estos estudios es una, en estas patologías, es una UroTac, ¿no? Entonces, ahí deberíamos ya, si nosotros vemos esto, ya deberíamos pedir un UroTac para ver
de qué tamaño son los litros, de qué todo, ¿no? Entonces, acá en esta imagen, igual vemos unas imágenes ecogénicas, que ya vamos a explicar mañana en patología de vesícula, vamos a ver ya cuáles son las características de los litros, cómo se ven y todo, pero para adelantar, los litros se ven ecogénicos, ¿ya? Y siempre tienen una sombra acústica posterior. Alguien que me recuerde, porque esto ya han de haber visto en lo normal, en los en las generalidades de ecografía. ¿Por qué se produce la sombra acústica? Porque no se transmite el ultrasonido a través del, en este caso, de una piedra, que atenúa el ultrasonido y no lo atraviesa. Choca, ¿no es cierto? En la, como es un lito, es como de una calcio, de piedra, como una piedrita, pues, que dependiendo de las, depende de qué es, pero normalmente choca una calcificación. Choca, las ondas sonoras chocan acá y como no pueden ya atravesar, regresan otra vez. Y esta es la característica de las imágenes o de las calcificaciones de los litos, la sombra acústica posterior. Si nosotros no vemos una sombra acústica posterior, pues tenemos que seguir viendo para sacar los diferenciales de qué podría ser, ¿ya? Entonces, importante esto, ¿no? Que el uréter solo se lo puede ver en el tercio proximal. Acá, en cambio, tenemos un corte sagital y aquí nosotros vemos la vejiga. Miren cómo se ve la vejiga, ya en un corte sagital, y acá vemos esto. Es una imagen tubular dilatada anecoica. Aquí, ¿por qué se ve así dilatado? ¿Por qué se lo ve el uréter que está llegando? Miren aquí la vejiga, porque está dilatado y se lo mide como está esta flechita, de antero posterior. Entonces, también podemos ver el tercio distal del uréter cuando está dilatado. Incluso acá lo ven desde acá arriba. Pero se lo ve en este caso porque está dilatado. Un uréter no dilatado es muy difícil de ver, ¿ya? Aquí vemos otra vez las uniones en este esquema, la unión pielo-ureteral, cuando sale de la pelvis, un reborde pélvico y la unión uretero-vesical. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a uréter. Lo importante es de los signos indirectos que nosotros ya vamos a ver cuando veamos patología de litiasis para poder saber cuándo enviar otro examen o quedarnos nomás con la ecografía. ¿Ya? Entonces, otro órgano que nosotros también lo podemos ver, obviamente que es más fácil ver la uretra masculina que la femenina por el tamaño, ¿no?, de la uretra. Entonces, aquí tenemos un esquema de una uretra masculina. Entonces, si vemos que tenemos aquí tenemos el orificio cervical interno, ¿ya? Y desde aquí sale la uretra. Entonces, miren, como es una uretra masculina, vamos a tener una uretra larga, larga, y esa sí nosotros la podemos ver. La podemos observar cuando hacemos ecografía de próstata, ahí se nos hace fácil. Entonces, la uretra prostática va a atravesar, tiene esta uretra, se va a dividir en porciones. Aquí tenemos desde aquí hasta debajo de la próstata termina y esta es la uretra prostática. Va a medir 3 centímetros, ¿ya? Es la uretra prostática. Luego tenemos la uretra membranosa y esta uretra membranosa atraviesa el suelo urogenital y mide 2 centímetros. Tenemos luego la uretra esponjosa que está situada en el bulbo esponjoso envuelta por los cuerpos esponjosos. Y por último, y la más larga, es la uretra peniana, toda la uretra peniana que más o menos mide de 9 a 11 centímetros y termina en la fosa navicular, ¿ya? Entonces, eso es todo el trayecto que hace la uretra masculina. En estos casos, nosotros tenemos acá unos cortes. Esta es una ecografía transrectal.
tenemos cortes axiales y longitudinales, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, en estas superiores son para ver más las vesículas seminales, ¿ya? Pero en este caso, en el corte axial, vemos la próstata y acá vemos la uretra prostática, porque estamos en próstata, ¿no? La uretra prostática. Acá hacemos una imagen con una uretrocitografía, más no porque la clase es de eso, sino que porque nosotros vamos a valorar también la uretra de esa manera. Entonces, miren cómo se llena, se repleta de contraste. Esta es la uretra. Miren cómo acá en una fotomicrografía que es este bien pequeñita. Miren cómo vemos toda la pared de la uretra. Una pared lisa con contenido anecoico. Y en la imagen de abajo, nosotros vemos, en cambio, una uretra con márgenes irregulares o bordes irregulares y teniendo una estenosis, ¿ya? La uretra femenina, pues la uretra femenina es una uretra más corta, ¿ya? Va del esfínter ureteral interno al meato ureteral externo, anterior a la vagina. Entonces, miren, todo esto es la uretra. Entonces, a veces no es tan fácil valorarla. En los casos, y miren, mide 4 centímetros, a diferencia de la masculina. Hay algunas vías para nosotros poder valorarla. Podemos valorar la vía transvaginal, translabial o transperineal, ¿ya? No es un examen muy común porque en realidad hay otros exámenes gold estándar para nosotros valorar, como les decía, que es la uretrografía retrógrada. Esa es la uretrografía, esa nos ayuda porque nosotros inyectamos directamente contraste y se va pintando toda la uretra, ¿ya? Entonces, como son exámenes más que nos sirven más, en realidad en la ecografía se puede hacer, pero no es tan común que pidan exámenes para ver uretra, pero siempre hay que conocer. Entonces, mire, hay vías transvaginal, translabial y transperineal. Como obviamente si hacemos translabial o transperineal con transductor lineal y pues la transvaginal con el transductor endocavitar. Entonces, miren, acá vemos la uretra distendida. Ya, otro órgano importante y otra patología que es común en la consulta es la próstata, ¿no? Entonces, como les decía, en esto nosotros la charla vamos a enfocarla en patología masculina, porque cuando ya vean patología de gineco, ahí van a ver útero, ovarios, es por eso que ya no les incluí en mis clases, porque eso ya van a ver después, ¿ya? Entonces, próstata, otro órgano importante, que nosotros lo podemos valorar de dos formas. Podemos hacer una valoración por suprapúbica o la podemos hacer por una transrectal. El gold estándar o el examen ideal es el transrectal, pero no en todos los pacientes está indicado. No todos los pacientes le van a pedir un transrectal, porque imagínense, por todos le está haciendo un transrectal. Entonces, cuando no tiene una indicación o solo se hace por cribaje o por tamizaje, se hace pues una transabdominal o suprapúbica. Como ya les había comentado, siempre para yo ver una próstata adecuadamente, el paciente debe tener la vejiga llena, porque si no la tiene, nosotros vamos a perder el tiempo y hacerle perder el tiempo al paciente porque no se va a ver próstata, ¿no? Entonces, vamos a empezar. La próstata, miren acá, está ubicada debajo de la vejiga y delante del recto. Es un órgano retroperitoneal que va a rodear el cuello vesical y la uretra, que ya habíamos visto, la uretra prostática. El peso normal de la glándula es de 20 gramos. Entonces, nosotros vamos valorando. Entonces, decimos, tiene un peso de 20 gramos, está normal. Y desde ahí van empezando los grados de hipertrofia prostática para valorar, ¿ya? Las relaciones de la próstata que tenemos... con la base, con la vejiga, miren acá tenemos hacia arriba, el ápex también relacionado con el diafragma pélvico, la pared anterior con el rectus, acá también con la grasita, la pared posterior con el recto,
y pues las paredes inferolaterales con los músculos de la pared pelviana y el elevador del ano. Esas son las relaciones que tenemos de la próstata. Habíamos comentado, pesa de 20 a 25 gramos, 20 gramos nosotros lo tomamos y mide 3 por 4 por 2.5. Entonces miren acá otro esquema, la base de la vejiga, tenemos la próstata, atrás estaría el recto y hacia adelante el rectus, ¿ya? Entonces esas son las características. Entonces nosotros más o menos, aparte de que ya sabemos cuáles son las relaciones, cuál es el peso de la próstata, vamos a tener algunas zonas en donde en estas zonas vamos a ubicar que en alguna de estas zonas va a ser más proclive el cáncer o si no la hipertrofia. Entonces siempre debemos reconocer para decir, en tal zona está una lesión o en tal zona, recordemos como veíamos en hígado, que tiene una segmentación, en la próstata también tiene zonas, entonces nosotros no debemos poner, solo se encuentra en la próstata, sino le podemos decir en qué zona está, conociendo la anatomía. Entonces, miren, acá tenemos unos esquemas, siempre los esquemas son importantes para poder reconocer ahí y después traspolarlas a estas imágenes a la ecografía, ¿no? Entonces, váyanse grabando esto de las zonitas. Entonces, vamos a tener, este es un corte axial y este sería más o menos un sagital. Entonces, tenemos una zona central, miren, en azul. Sí se sigue el puntero, ¿no? Y en axial, una zona central, ¿ya? Una zona fibromuscular, miren, fuera, casi alrededor de la próstata, una zona fibromuscular, una zona de transición, una zona periférica, que es la más extensa, la zona periférica en D, miren acá casi ocupa en el corte axial, casi ocupa toda la parte de la próstata, una zona periférica, y alrededor de la uretra prostática, una región de la glándula periureteral, ¿ya? Aquí vemos el ápex de la vejiga que decíamos hacia arriba, y tenemos estas las vejigas, las vesículas seminales, llegan al ver un montano, por el conducto eyaculador. Todo esto nosotros lo podemos sí ver en la ecografía transrectal. Aquí ya vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver las diferentes zonas en este esquema, en un corte axial y en un corte sagital. Vamos viendo las estructuras, ¿no es cierto? Estroma fibromuscular, así vamos a ver en la ecografía transrectal, tal cual vemos así. Y en la sagital, entonces vamos en la axial. Estroma fibromuscular, zona central, la zona de transición, aquí está la zona periglandular, y la más amplia o la más grande es la zona periférica, ¿ya? Entonces, miren, aquí vamos viendo, ¿no? Y aquí, ya cuando va bajando el corte, ya solo casi vemos, se nos perdió la zona central. En axial, esto así igualito se ve en ecografía. Y en sagital, en el corte sagital, vemos hacia adelante el estroma fibromuscular, vemos todo, mire, aquí en este corte, en cambio, ya vemos toda la uretra, desde el cervical, desde el esfínter cervical interno hasta el externo, vemos toda la uretra. La zona de transición, la zona central y posterior, la zona periférica, ¿ya? Y veíamos, como les decía, los conductos, las vesículas seminales y el conducto eyaculador que llegan al verum montanum, ¿ya? ¿Hasta ahí entendido? Sí, correcto. Ya. Entonces ahora ya vamos a ver, por eso decía que se graben las imágenes, porque ya vamos a ver en la ecografía. Por favor, ¿nos puede repetir las zonas? Me atrasé un poco. Ya, listo. Esperen un ratito que algo pasó con la presentación, ¿ya? Sí, te dejo de compartir, ¿no es cierto?
se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ya. Entonces vamos otra vez con las zonitas de la próstata. Entonces les decía que tenemos, miren, tenemos 5 zonas en la próstata que nosotros debemos aprender a reconocerlas. Tenemos una zona central. Una zona central, un estroma fibromuscular, una zona de transición, la más grande, una zona, déjenme cambiar el puntero, perdónenme ya, y una zona periférica, toda la zona periférica que es la más grande, y la región de la glándula periureteral. Entonces son 5, central, fibromuscular, transición, periférica y la región de la glándula periureteral. Acá otra vez, entonces vamos, un corte axial, eso es, en, bueno, central rectal y en la transabdominal. Axial y sagital. Axial, vamos. Vemos hacia adelante, vemos un estroma fibromuscular. Detrás, una zona central. Y más grande, la zona periférica. Al centro, la zona de transición y el estroma fibro y la zona de la glándula periureteral, ¿ya? Y en cambio en sagital, nosotros ya vamos a ver en cambio aquí toda la extensión de la uretra. Miren acá, todo esto es uretra, ¿no? Desde el orificio cervical interno hasta el externo. Y miren acá en cambio en la axial solo se ve una partecita de la uretra, ¿no? El corte que justo le hagamos ahí. Vamos hacia adelante, una zona periférica, en un estroma fibromuscular, una zona de transición, una zona central y posterior la zona periférica, ¿ya? Veíamos la vesícula seminal que termina por el conducto eyaculador hacia el verum montano. Y son cortes que les van haciendo. Acá, por ejemplo, tenemos que acá solo ya vemos, porque estamos ya dirigiéndonos más a la izquierda, vemos ya solo la zona periférica y la vesícula seminal, ¿ya? Y aquí estamos ya bajando el corte y ya solo vemos la zona periférica y el estroma fibromuscular y nos perdimos ya la zona central. Entonces depende de dónde le pongamos el corte, pero nosotros tenemos que ir barriendo la próstata de todo para ver todos los cortes. Entonces, vamos viendo cuál era la zona periférica, era la más amplia, ¿no? Recordemos que era esta la más amplia, la zona periférica. Y entonces, mire, corresponde cuánto, el 70% del tejido glandular. Dice que en esta zona el 70% hay lesiones que son cáncer. Entonces, y están separados de las zonas por la cápsula quirúrgica. Entonces, miren, nos está dando un dato importante, que si nosotros vemos una lesión en la zona periférica, posiblemente sea un cáncer, ¿no? Miren, tenemos, esto es un corte, una ecografía. Primero, una ecografía transrectal, ¿ya? Un corte axial de la próstata. Vamos reconociendo la próstata. Vamos con su zona periférica, la parte posterior, el estroma fibromuscular hacia adelante y la zona central, ¿no? Recuerden que era así, ¿no? Estroma fibromuscular, zona central y la mayoría del 70% zona periférica atrás. Entonces, si nosotros tenemos aquí, miren, indican que hay una imagen hipoecoica que les llama la atención, que está también acá abajo. Entonces, así nosotros tenemos que ver en el corte axial de la próstata, ¿ya? No es que vamos a ver dividido, pero sí vamos reconociendo estructuras por los esquemas que vemos. Zona periférica, central y el estroma fibromuscular. Estamos en un corte transversal. Profe, disculpe. ¿Y si en vez de usar el puntero dibuja mejor? Dibuja la zona. ¿No le parece que es mejor? A ver, veamos. Sí, por favor, gracias. Vamos a ver si hay cómo. Entonces, miren, acá sería la zona periférica. Sería todo esto, más o menos sería la zona periférica.
Acá arriba todo esto sería la zona central, una parte de la zona central, y este más o menos sería el estroma fibromuscular, ¿ya? Entonces, más o menos, esas son las zonitas que nosotros las vamos a caracterizar, que estaban más o menos acá en este corte. Miren, lo mismo que les decía, casi parecida vamos a ver en la ecografía, ¿ya? Entonces, vamos así, y más o menos así vamos reconociendo, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque nosotros ya dijimos que el 70% de los cánceres vamos a encontrar en la zona periférica, ¿ya? En sagital, vamos viendo, ¿no? Ya, aquí vamos viendo la zona más grande, la zona periférica, ¿no es cierto? Ya, la zona central, que era esto, la zona de transición y hacia adelante, la zona, el estroma fibromuscular. Entonces, ¿cuál era la zona de transición? En sagital era esta, miren, alrededor casi de la uretra, y en axial era igual, estás alrededor de la uretra. ¿Cuánto corresponde? El 5% de tejido glandular. Y en cambio, en esta zona de transición es el lugar de la hipertrofia prostática benigna. Y se ve como dos zonas alrededor del esfínter ureteral. Tenemos una zona derecha y una zona izquierda. Es la zona de transición. Entonces, miren, esta es una ecografía transrectal, pero es un corte sagital. Y esta sería, todo esto sería la zona de transición, miren. Acá ya tenemos la zona periférica, ¿no? Ahora la zona central, corresponde también, obviamente no es tan grande, pero sí es un poco más grande que las demás. Entonces, miren, la zona central era todo lo que está representado en amarillo, ¿ya? 25% del tejido está entre la zona periférica y la transicional. Y pues ahí, por aquí, por esto, llegan los conductos eyaculadores que ya habíamos visto en el otro corte al veromontano. Entonces, más o menos aquí no es el mejor esquema, pero bueno, vamos, la zona de transición, la zona central y la zona periférica, más o menos como el dibujo que hicimos en la próstata, ¿no? En el corte axial. Ya, hasta ahí alguna pregunta, vamos a seguir viendo otros cortes de próstata. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está entendido de próstata? Las zonas. Ya. Entendido. Profesora, ¿pudiera repetir lo de la zona en la última imagen que usted mostró de la próstata? ¿En esta? No, la anterior. ¿Esta? ¿Dónde está la del eco? Una imagen de eco. Ahí. Ya, ese es un corte sagital. Ese, como es un corte sagital, nosotros vemos la zona de transición, que era justo alrededor de la uretra, y posterior vemos la zona periférica. Miren, por ejemplo, acá vemos como hay unas imágenes ecogénicas, obviamente la próstata puede tener unas calcificaciones, que son los cuerpos amiláceos, que pueden ser normales. Pero aquí la dividen, zona periférica, la parte posterior, y anterior la zona de transición, ¿ya? Igual ahí tengo otras imágenes para indicarles lo que vamos a ver en cada corte, lo importante de ver en cada corte. Gracias. Ya. ¿Cómo está irrigada la próstata? Pues la irrigación de la próstata la va a aportar la arteria vesicoprostática, que se origina de la arteria ilíaca interna, y la arteria prostática que tenemos aquí, y la vesical inferior. Entonces, la irrigación por la vesicoprostática, la prostática y la vesical inferior. Miren cómo llegan los ramos hacia la próstata. En este caso, tenemos en estas ecografías, que son transrectales, vemos la vascularidad de la próstata. No es, por ejemplo, aquí está en estas está aumentada la vascularidad. No tenemos que tener tanta vascularidad en la próstata. Sí ver vascularidad, pero no tanto. También depende de que cuando vamos a valorar nosotros con Doppler,
tenemos que ajustar nuestro PRF, nuestras ganancias, todo esto para que no sea algo como artefacto, sino que sea real la vascularidad que estamos viendo. Porque si nosotros ponemos en una imagen Doppler color y le aumentamos las ganancias, vamos a tener, mi imagen es así, que incluso ni siquiera puede ser vascularidad real. Entonces, antes de hacer un Doppler, tenemos que nosotros jugar con todas las propiedades del Doppler, ¿ya? Aquí vemos los ramitas que es de la vesical inferior y la prostática que decíamos. También la vesical pues es para la vejiga y ramas también para la próstata. Entonces les decía, importante, ¿cuándo está indicado hacer una ecografía transrectal? Está indicado cuando tengo una lesión palpable al tracto rectal. Cuando nosotros nos llega escrito en el pedido y dice el paciente tiene una lesión palpable de tanto, entonces está indicado hacer una ecografía transrectal. Cuando tengo valores de PSA o fosfatasas elevados. Cuando vamos a hacer para una guía de biopsia prostática. Obviamente cuando se hace una biopsia prostática es porque ya tenemos una imagen que la vimos en la transrectal, una imagen de un nódulo. Seguimiento para cáncer de próstata. Crecimiento prostático, signos sugestivos de metástasis, prostatitis severas que no al tratamiento, a pesar del tratamiento, no ceden. Ya, y esas son las indicaciones. Aquí les decía que también nosotros vamos a ver cada una de las estructuras que vamos a ver en el corte axial y en el corte sagital. Entonces, ¿qué espero encontrar en un corte axial? ¿No? ¿Qué espero yo encontrar? Vamos a ver, vesículas seminales hipoecoicas y miden 1 centímetro. Conductos deferentes, 6 milímetros. Conductos eyaculadores y, en el plano, el esfínter interno, que mide 2 centímetros. Entonces, todo esto yo puedo ver. Entonces, mire, tengo un corte axial, son ecografías transrectales, en un corte axial, en donde estamos viendo las vesículas seminales, miren como vemos como unos saquitos distendidos, que son las vesículas seminales, y cerca los conductos deferentes, ¿ya? Entonces, también nosotros podemos ver. Vemos la próstata que ya habíamos dicho que veíamos, miren, lo posterior, recorremos toda la cápsula también, porque tenemos una cápsula quirúrgica de la próstata, miren, todo lo que estoy recorriendo es la próstata, ¿ya? Y también vemos acá el esfínter interno, acá, hipoecoico. Otra vez aquí, en la axial, vemos el esfínter y también vemos la uretra prostática, ¿ya? Entonces, todo esto es aparte de lo que habíamos visto de las zonas de la próstata, que veíamos zona periférica, zona central y el estroma, ¿no? También acá vemos los músculos laterales que están detrás de la próstata, a los lados de la próstata y la uretra distal. Y en cambio, en sagital, vamos otra vez con el mismo esquema para que se nos quede y no nos equivoquemos, ¿ya? Entonces, un estroma fibromuscular, la uretra prostática, la zona de transición, la zona central, la zona posterior, periférica, perdón, la vesícula seminal y los conductos eyaculadores. Vamos a poder ver el esfínter del músculo uretral interno desde la vejiga. Acá. Doctora, disculpe, se dañó la presentación. ¿Se salió? Sí. Ya, yo la sigo teniendo acá en la pantalla. Espérenme un ratito, ¿ya? Ahí. No. ¿Sí se puede ver? No.
No se ve. ¿No? Caramba, caramba. Ahí. Ahí sí. Ya. Ya vemos aquí también el vero montano o el utrículo prostático, en donde llegan, ¿no es cierto?, los conductos eyaculadores. La uretra distal y los conductos eyaculadores que decía que llegaba. Entonces, esto podemos observar. Vemos un corte sagital de la próstata y donde vamos a ver. Vemos primero el esfínter uretral, ¿ya?, que contiene toda la uretra, todo esto es la uretra, y acá vemos los conductos eyaculadores que llegan hacia el utrículo o hacia el verum montano, y acá arriba los conductos deferentes, ¿ya? Otro corte más arriba, vemos los conductos deferentes junto con las vesículas seminales, se unen y llegan por el conducto eyaculador, ¿no? Entonces, también en sagital yo puedo ver las vesículas seminales. Acá vemos toda la próstata, miren, les estoy recorriendo todo el borde de la próstata en sagital, ¿ya? Y es una imagen homogénea. El parénquima es totalmente homogéneo. Acá también puedo ver en sagital, miren, como les decía, que era como un saquito las vesículas seminales. Miren, vemos las vesículas seminales y cerca los conductos deferentes. Siempre la próstata tiene una cápsula prostática importante. Eso nosotros la podemos ver tanto en sagital como en transversal. Es nítida, porque a excepción de los bordes posterolaterales que serían acá. Es importante la cápsula porque, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos una lesión o un cáncer, nosotros podemos ver cuando hay extensión de este. Entonces, no, cuando ya se extiende a partir de la cápsula, fuera de la cápsula, en realidad ya es otra clasificación en el TNM, ¿no?, de cáncer, ¿no? Entonces, es importante ¿para qué? Para el tratamiento, saber si está dentro de la cápsula o ya rebasó la lesión la cápsula prostática. ¿Cuál es la técnica ecográfica para realizar un estudio? Entonces, ya habíamos dicho, importante cuando se hace un pélvico, pero nosotros hacemos con unas sondas, el transrectal, con una sonda de frecuencia de 8 a 10, más o menos. Siempre. Doctora, un ratito, ¿puede explicarnos tal vez la visualización de un lóbulo medio? Perdón, de un lóbulo medio. ¿Me repite la pregunta, por favor? Por favor, ¿puede explicarnos la visualización de un lóbulo medio prostático? Ya habíamos dicho las zonas. Esa es la forma adecuada de describir una próstata. Sí, pero yo he visto que como anestesiólogo, que el urólogo saca dos lóbulos y a veces un lóbulo medio. Y eso es más indicativo para un CEA. Sí, en este caso, pues, en las zonas, como le decía, las zonas son las más indicadas para describir en dónde están las lesiones nosotros como radiólogos. Macroscópicamente, el urólogo o el cirujano, ellos ya sacan una pieza macroscópica, ¿no? Entonces, pues, ahí pueden tener, tienen los lóbulos. Pues el lóbulo medio sería también... En este caso sería la zona central, si podríamos decir, pero para hacer nosotros en ecografía son estas zonas que nosotros describimos. ¿Por qué? Porque es la manera más didáctica para poder enseñar en dónde están las lesiones. Macroscópicamente, pues sí podemos decir de otra forma. ¿Será que con el eco en una incidencia sagital tal vez no se podría ver, o una incidencia longitudinal no se podría ver el óvulo medio? Claro, por eso le digo, en este caso, miren, acá esta sería, miren, la próstata en corte sagital, pero recordemos que nosotros vamos, si nosotros tenemos un lóbulo medio, si nosotros queremos ponerle así, es decir, lóbulo
derecho, lóbulo izquierdo y lóbulo medio, pues nosotros cuando hacemos con el transductor transrectal, nosotros vamos moviendo el transductor de derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda o de anterior a posterior, dependiendo si estoy en sagital o en axial, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros si vamos al lóbulo medio, justo sería en el centro de la glándula prostática, que sería nuestro lóbulo medio, para decirlo así, si nosotros lo queremos describir de esa manera. Pero nosotros para hacer una ecografía, como digo, si nosotros queremos hacer una ecografía, la mejor opción es describirla por las zonas que nosotros estamos haciendo. O sea, una cosa es cuando vemos una cosa macroscópica y otra es cuando hacemos así para nosotros describir las lesiones. Doctora, un alcance tal vez. El lóbulo medio está considerado como una hipertrofia de la glándula prostática que protruye hacia la vejiga. Entonces, en la técnica quirúrgica suele extraerse normalmente el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y lo que protruye hacia vejiga puede considerársele como el lóbulo medio. Claro, ya ven. Sí, es que eso en realidad no. En imagen, lo digo, nosotros la clasificamos así. Y como usted dice, sí, sería más o menos para en macroscópico, ¿no? Perdón, doctora, anteriormente a la anatomía descriptiva de la próstata como zonas que tenemos en la actualidad, se describía los lóbulos, como dicen los compañeros, pero ya, obviamente ya. En la actualidad ya no se utiliza esa descripción, se utiliza lo que usted ha explicado muy claramente de las zonas. Claro, es que lo que pasa es que como lo ideal, ¿por qué existen estas zonas? Para nosotros no equivocarnos y para que no existan tal vez que el lóbulo medio, como dicen así, sino directamente ver la sección en donde estoy. Eso para nosotros se nos hace mucho más fácil reconocer y decir, estamos en la zona periférica, estamos en la zona central. Si nosotros, yo les digo eso, está en la zona central y leo otra persona, otro imagenólogo, otra persona que haga una ecografía, va a saber. Pero en realidad, ¿cómo está indicado hacer para hacer una ecografía? Que no le digo, no es lo mismo que el urólogo vea él una imagen y, o él lo haga en macroscópico, él tal vez tenga otras clasificaciones, pero nosotros como imagenólogos, nosotros utilizamos estas clasificaciones que son actuales, pues. No les pongo cosas anteriores porque eso, así aprendimos nosotros a hacer las clasificaciones. Con todo, si ustedes tienen algo que acotar, está muy bien. Muchas gracias por las acotaciones que tenga. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a seguir con la técnica ecográfica. Siempre les decíamos que cuando hacemos una ecografía... Una última pregunta. Claro, siga. A próstata, la relación de marcador prostático con la ecografía, ¿hay alguna relación o no? El marcador prostático, ¿a qué se refiere? ¿Con el PSA? Sí, justamente. Ya, ¿cuánto es el PSA normal? Es 4, ¿no es cierto? Entonces nosotros, si lo vamos haciendo, obviamente depende del paciente que tenemos. Si nosotros tenemos un paciente ya adulto mayor, puede ser que incluso tenga un poco más del PSA elevado, ¿no es cierto? O también el PSA se puede elevar cuando tengo prostatitis, cuando tengo algún problema infeccioso, pero no se eleva tanto como cuando ya tenemos una lesión. Entonces, una de las indicaciones para hacer ecografía transrectal era que nosotros tengamos un PSA elevado, muy elevado. Entonces, si nosotros ya tenemos un paciente, hacemos una correlación en sí de todo el paciente, un paciente con un PSA elevado, con una lesión palpable en próstata. Entonces, en este caso sí, pero lo mayor del PSA es de 4. Eso es lo normal que nosotros todos manejamos ese valor normal. Pero para hacer una ecografía transrectal, obviamente son las indicaciones, no siempre está indicado. Para hacer nosotros cuando hacemos una ecografía pélvica y para ver próstata, obviamente no necesitamos que esté, porque incluso se hacen estudios de tamizaje para ver si la próstata ha aumentado de tamaño o no. Entonces son diferentes, tratamos de ver lo mismo. Obviamente que sí existe una pequeña diferencia entre un examen pélvico y un examen transrectal. Por eso es que el gold estándar para próstata es el transrectal. No sé si algo o tiene algún comentario usted.
Ya, entonces en este caso decíamos que siempre la ecografía transrectal vamos a cubrir con un preservativo. ¿Por qué vamos a cubrir con un preservativo? Pues porque estamos entrando en una cavidad, entonces siempre lo hacemos así. Ya habíamos indicado el día de ayer que siempre debemos decirle, explicarle al paciente el estudio que le vamos a hacer, ¿ya? Porque son estudios pues un poco complicados para el paciente, entonces no es justo que no se le explique, ¿ya? Decíamos que hay dos tipos de ecografía, una ecografía pélvica y una ecografía transrectal. La ecografía pélvica, decíamos que siempre tenemos que tener la vejiga llena, como en este caso, miren, la vejiga llena, distendida, nos sirve de ventana para observar próstata, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos un corte transversal y un corte sagital. Entonces, siempre el paciente en decúbito supino, es decir, boca arriba, vejiga con adecuada represión y la sonda con un ángulo de 30 grados. Bueno, esto depende de realidad de cómo estemos con el paciente y siempre utilizando la vejiga como ventana, ¿ya? Entonces, cortes transversal y corte sagital. Acá también tenemos otra vez, miren acá, antes me preguntaban que cómo se medía, entonces miren, ¿sí ven? Con una línea, esta sería, a ver, antero-posterior, transverso y longitudinal, ¿ya? Entonces, así vemos nosotros la próstata cuando la estamos viendo con una ecografía pélvica. Entonces, no siempre la vamos a valorar adecuadamente, porque miren, en este paciente, por ejemplo, se puede observar bien porque no es un paciente tan gordito, pero recuerden que nosotros en la ecografía no es que nos llegan los pacientes así que tengan todas las óptimas condiciones para hacer una ecografía, no. Llegan a veces pacientes bien gorditos a hacerse una ecografía pélvica. Encima de eso, a veces no llenan bien la vejiga y ahí se está uno batallando con el estudio. Entonces, miren, acá vemos hacia la parte de atrás. Entonces, es por eso que el gold estándar es la transrectal. La ecografía transrectal, ¿cómo se hace con el paciente en decúbito lateral izquierdo? Antes de eso, al paciente le hacemos una preparación. No es que, como el estudio transrectal no es un estudio que se lo haga de emergencia, es un estudio que siempre nosotros programamos ese estudio para hacerla. Entonces le decimos, ¿sabe qué? Venga mañana, temprano, pero antes de eso le decimos al paciente que tenga una dieta líquida. Primero, importante, una dieta líquida unas 24 horas antes, que se coloque enemas, importante también, se puede colocar un enema en la noche, unas 12 horas, y otra unas 4 horas antes de realizarse el examen. Entonces, se suelen colocar uno en la noche y otro en la madrugada, para que cuando nosotros lleguemos a hacer el estudio, el recto esté limpio y no tengamos ningún inconveniente para realizar el estudio. Miren, acá tenemos al médico con el transductor endocavitario, con preservativo antes, con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Les decimos al paciente que las rodillas, por favor, las una hacia lo que más pueda hacia el pecho para poder hacer mejor el examen y que no tenga tantas molestias. Inserta la sonda en el recto con un lubricante. Primero, vamos a ver, como siempre, nosotros vemos el estudio en escala de grises, ¿no? Y después vamos a poner, obviamente, Doppler color, pero vamos a ver desde la base de la uretra hasta el ápex. Entonces, eso es lo que hace rato decía, que vamos de izquierda a derecha, de anterior a posterior, ¿ya? Y en un plano sagital, desde lado derecho a línea media y a la izquierda. Entonces, yo tengo que recorrer todo. No es que solo ponemos el transductor y ya vemos ahí. Porque si nosotros nos quedamos en una sola posición, vamos a ver solo una parte de la próstata. Entonces, nosotros vamos recorriendo lado derecho, lado izquierdo, en sagital. Y en cambio, en axial, en anterior a posterior, ¿ya? Y con el Doppler color, ¿no? Entonces, aquí miren que tenemos acá, ponemos el recto y pues este nos sirve como ventana para poder observar la próstata.
Las medidas igual de la próstata, recordemos que eran 20 gramos que dijimos, entonces si es ya más de 20 gramos ya nos llama la atención y la vamos clasificando. Entonces, un diámetro transversal, un anteroposterior y un longitudinal. Ver el Doppler color, miren, por ejemplo, esta próstata es un corte axial, pero vemos acá como que tiene los bordes no están definidos. Miren, como acá vemos un borde irregular, todo. Y acá tenemos un aumento de la vascularidad. Aunque, ¿qué dice acá? Que a veces esta vascularidad aumentada es inespecífica. ¿Ya? Por último, vamos a ver las vesículas seminales. ¿Qué decíamos que eran las vesículas seminales? Como unos saquitos rellenos que están, que llegan hacia la próstata, hacia el utrículo prostático por los conductos eyaculadores. Son divertículos saculares, transversales, que se los veía por detrás de la próstata y los lográbamos ver tanto en axial como en sagital. Y se estrecha en extremos para fusionarse con los conductos seminales y con los conductos eyaculadores que terminan con los conductos eyaculadores. Entonces, mire, en este caso tenemos, ya habíamos visto en las trasrectales cómo se veían las vesículas seminales, lo muy bien que se ven, ¿no? Pero mire, en este caso nosotros también podemos observarla en una ecografía pélvica. Teniendo un estudio óptimo, podemos observar las vesículas seminales como unos saquitos, podemos observar, ¿ya? Acá es en ecografía transrectal. Y la diferencia, pues obviamente, entre la transabdominal y la transrectal, que acá miren, se ve todas las distendidas, las vesículas seminales. Estas vesículas seminales, pues pueden tener quistes, pueden tener que esas son las lesiones, las vesículas seminales. Aquí vemos, vamos a ver más o menos una exploración de la próstata y cuando nosotros más o menos también vemos próstata, también está indicado también ver los riñoncitos para ver si no hay nada en los riñoncitos. Entonces acá vamos a ver una exploración, miren, es una pélvica, pero entonces miren, vemos la vejiga, que decía que era con la pared definida, lisa, anecoica, y detrás vemos la próstata, ¿no? Vemos en los cortes axial de la vejiga, y miren, vemos la próstata ya como sobresale ahí. ¿Ya? Y miren, como ya tomamos las medidas que ya habíamos aprendido, siempre en dos ventanas. Entonces, acá también vemos los riñoncitos, en corte sagital y en un corte axial. ¿Dónde nos quedamos acá? Creo que estaba. ¿Ya? Entonces, miren acá los riñoncitos que decíamos, miren el riñón, como lo vemos. Y esta imagen que tiene aquí es... Bueno, esto también vamos a ver en patología renal, pero vemos una imagen anecoica en el riñón que ya nos llamaría la atención, que es un quiste, ¿no? Acá también tiene otro quistecito en el polo, en la cortical, dos quistecitos renales. Ya, aquí están los riñoncitos. Miren, unos quistes grandes renales. También que se los mide y se debe poner en el informe los quistecitos que estamos viendo, ¿ya? Y por último, para ya terminar con el abdomen inferior, pusimos también en esta clase, puse intestino. ¿Por qué? Porque el intestino, como les decía, es importante. Entonces, cuando vemos, cuando vamos a ver apendicitis, abdomen agudo, también vamos a ver este, ¿ya? En las generalidades, vemos lo que es una marca intestinal. Esa es una referencia para decir algo más didáctico. Entonces, siempre les digo que los esquemas son importantes porque a partir de eso tenemos una base, porque no estamos enseñados, los que no están enseñados a ver ecografía, no vamos a reconocer de una de las estructuras. Entonces, por eso son importantes los esquemas, ¿no? Voy reconociendo en el esquema y eso lo traduzco a la ecografía. Esto es un corte axial de una asa intestinal, pero está en axial, en un corte como si lo estuviéramos haciendo un corte a la mitad, ¿ya? Entonces, hacemos un corte axial, tenemos que las capas del intestino, tenemos una serosa, una muscular, una submucosa
y una mucosa, ¿ya? Esto, todo eso tengo que ver. Y aquí ya tenemos la luz de la del asa. Entonces, ¿qué es el intestino? Es un tubo hueco que está constituido por capas concéntricas. La pared, todo desde aquí hasta acá, tiene que medir 3 milímetros. Cuando ya mide más de 3 milímetros, es cuando yo ya puedo tener y pienso en algunas patologías, ¿no? Entonces ya puedo pensar que se engrosó la pared por alguna cosa, ¿ya? Entonces, miren, acá tenemos un corte transversal o axial y un corte sagital. Acá vamos a reconocer estas mismas estructuras, más o menos las reconocemos en la ecografía. No siempre se suelen ver todas las capas. ¿Por qué? Porque no todas las condiciones de los pacientes nos dan. Pero cuando tenemos condiciones óptimas, pues perfecto, podemos observar de esta manera. ¿Con qué transductor nosotros vemos las asas intestinales? Nosotros ya cambiamos de transductor. Ya hicimos, ¿no es cierto?, la ecografía abdominal, ya vimos el abdomen superior, abdomen inferior con un transductor convexo. Ahora ya para ver intestino cambio y yo veo con un transductor lineal. ¿Por qué? Porque quiero ver superficies. Entonces, miren acá, tenemos la piel, tenemos el tejido celular subcutáneo y tenemos músculo. Y ya aquí estamos con cavidad y vamos viendo un asa, miren. Entonces, aquí vamos recorriendo las partes que decía, una serosa, una muscular, ¿ya? Una muscular, una submucosa y antes la mucosa. Y vemos la cavidad que está llena de líquido. Eso es lo normal. Yo así tengo que ver. Ese es, en cambio, un corte sagital. Así yo tengo que ver un asa intestinal. Y miren cómo tiene dentro líquido y contenido, ¿no? Entonces, así nosotros tenemos que ver el asa intestinal, que medía 3 milímetros, ¿no? Otra vez, aquí vemos primero, acá adentro vemos la luz y vamos viendo las capitas. Primero, una serosa, una muscular propia, una submucosa y la mucosa, y acá, y la luz que está acá. Esto es lo normal, ¿no es cierto? Pero ya nos va llamando la atención cuando nosotros ya va cambiando esta forma del intestino. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tengo una diana asimétrica. Ya miren cómo se ve engrosando la pared que decía que yo tengo que tener 3 milímetros. Miren, y acá también otra característica que puede ser en un pseudo riñón en algunas patologías intestinales. Entonces, tenemos que ver lo normal del intestino. El intestino tiene que tener peristalsis, tiene que moverse y con todo lo que hemos visto. Para hacer un estudio adecuado de intestino, pues tenemos que hacer con el paciente en ayunas, porque por el gas que nosotros decíamos, si nosotros le hacemos al paciente en ayunas, va a disminuir ese gas y se nos va a hacer más fácil hacer el estudio. Y asimismo vamos a hacer una evaluación con Doppler para pared intestinal. Ya, esta es la bibliografía que se ha utilizado para la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, voy a dejar de compartir, ¿ya? ¿Cuál es el segmento de intestino más estudiado para patología? ¿Perdón? ¿Cuál es el segmento de intestino, sea grueso o delgado, para que se debe tomar en cuenta como mayor frecuencia la presencia de patología? En intestino, pues en realidad nosotros vamos viendo, ¿no? Pero en cambio, en lo que nosotros más podemos ver patología intestinal, puede ser, si nosotros, hay diferentes patologías, y en cada una hay, ¿no es cierto?, patologías, pero nosotros podemos ver tanto patología en el yeyuno como en el ileum, pero más podemos ver en el yeyuno patologías. Son tumores, todo eso, más en el yeyuno que en el ileum. En el ileum, pues ya más vemos patología cuando ya estamos cerca de la unión. Ileocecal también podemos ver, ileitis también podemos observar. Si a eso se refería. Bueno, no tanto, porque cuando se hace colonoscopía ahí es donde más se acentúan las patologías. ¿Cómo? Repite, para la colonoscopía. Sí, cuando se está en el proceso con médicos gastroenterólogos, donde más ponen empeño
en estudiares del intestino grueso, ahí es donde más se hace patología. Me estaba diciendo de intestino delgado. Cuando hacemos cuando se hace colonoscopia, pues es diferente. Pues nosotros ahí tenemos en cambio y el ciego, todo. Entonces depende en cambio ahí. Una parte es intestino delgado, que decíamos las patologías de intestino delgado que son en el ileum y en el yeyuno. Y pues claro, cuando estamos hablando ya de intestino grueso, cuando se hace colonoscopias, pues tenemos obviamente, si nosotros pensamos en, depende del paciente, podemos ver patología más en ciego y también podemos ver en sigma, ¿no es cierto? Entonces esos son los que más estudian, dependiendo también del paciente. Entonces siempre intestino delgado y intestino grueso. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tenga o algún comentario que tengan para retroalimentarnos todos? Tal vez si nos puede ayudar un poco en cuáles serían las características de las imágenes en caso de apendicitis. Claro, vamos a ver abdomen agudo también. Vamos a ver, mañana vamos a ver vesícula, patología de vesícula, después patología renal y después vamos a ver abdomen agudo que está en todos, muchos signos ecográficos que nosotros vamos a ver en abdomen agudo, ahí van todas las dudas que tengan, pero pues como veíamos las heces intestinales, por eso la importancia de saber lo normal, vamos a ver que la pared se va engrosando, la grasita también, alrededor de la apéndice y todo eso vamos también a ver en abdomen agudo. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario de alguno de los doctores que quieran colaborar con todos los compañeros? Ya, entonces bueno, nos vemos el día de mañana a las 8 para ver patología de vesícula biliar, ¿ya? Nos vamos a centrar en toda la patología. Ya, entonces, un gusto. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Hasta mañana. Ok, gracias. Hasta mañana, compañero y doctora. Hasta mañana.